En Bolivia se desataron las protestas luego de que el gobernador de Santa Cruz fue arrestado y trasladado a La Paz. Sus simpatizantes aseguran que fue un secuestro por la manera en que se llevó a cabo. Aquí las imágenes. Parate, Tony, parate. No veo, Tacho. Se está llevando a Luis Fernando Camacho, abusivo. Tienen que, como secuestrado, le han tomado secuestrado a nuestro gobernador, que es la principal cabeza de nuestro departamento. Es una falta de respeto del gobierno. Para decirlo a ciencia cierta, ha sido un secuestro, porque la forma de su aprehensión no corresponde ni al debido proceso ni al respeto de las garantías constitucionales de ningún ciudadano boliviano. Salimos del almuerzo con destino a la dirección a su domicilio y en la esquina, como que a unos 500 metros, nos intercepta una vagoneta patrol blanca. De ahí bajan personas de negro y con metralletas negras y directamente se vienen a golpear los vidrios. Ni siquiera nos dijeron bájense o algo, directamente a golpear los vidrios. Como pueden ver, golpeaban y le daban con la parte de atrás de las armas. Este vidrio de acá lo quebraron y ahí fue que el doctor dijo, reaccionó y me dice, se bajó y dice, bueno, vienen por mí, aquí estoy, se bajó, digamos, ¿no? Y ahí lo tiraron a él al piso, lo manillaron, lo alzaron y se lo llevaron. Porque si lo detienen a Camacho, van a querer detener a todos los paseños.